¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué. Yo diría que no. Empieza por P. Como palabra. ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido. Estamos en un vacío geográfico. Ya, o sea, perdidos. Eso es discutible. ¡Cuidado! ¡Gracias, cielo! ¡Bien hecho! Gracias. La carretera está cada vez peor. La experiencia de campamento en todo su esplendor. Ah, es verdad que vamos allí. Lo olvidé hace 300 kilómetros. Hace 300 kilómetros, ¿eh? Sí. Oye, Max, no pasa nada. Eso no te hace ser menos hombre. Si Colón no se hubiera perdido, no habría acabado aquí ni existirían los Estados Unidos de América. Nada de perritos calientes ni tartas de manzana. Colón nunca llegó a Norteamérica. ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia. ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió. Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario. Chúpate esa. Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco que me quede ciega. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Voilá! ¿Qué es eso? Ya. No, de verdad, ¿qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa. El del móvil. No hay señal. Claro que no. Vamos a ver, nosotros estamos... No marcan los campamentos en los mapas. ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera. ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, aún sigo entera. Joder, ¿qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, no, Max, no era un oso. ¿Qué era? Parecía una persona. ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? No lo sé. Nos ha faltado poco, muy poco, pero puede que no... No lo sé. ¿Qué pasa? He jodido el coche. Quizá tenga peor pinta de lo que es. Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo. ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro. Está tan mal. Mi madre me va a matar. Gracias. De nada. ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí. Voy. Bien, gracias. Conviene que salgamos de aquí. Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera, cantando canciones de campamento. No creo que la gente se acurruque delante de las hogueras. ¿Por qué no?
Por no salir ardiendo. Pues... imagínate acurrucada delante de una gran estufa. Cualquier lugar es mejor que este. ¿A dónde vas? Estaré por aquí. Vale. Pero espera ahí, casi he acabado. Venga, Max, date prisa. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo. ¿En serio? Sí, quizá esté herido, no lo sé. No habíamos atropellado a nadie. Bueno, no lo sé, he escuchado algo, parecía una mujer. ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo. Vale. Mira, no te alejes mucho, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí. A ver. Bueno. Suerte con el coche. Oye, ¿estás bien? Joder. Dime algo, ¿qué pasa? Había algo ahí fuera. Había...
muchos ruidos a mi alrededor, como... Cariño, respira. No pasa nada, es solo el bosque. Hay muchas cosas por aquí, animales. Normal que te asustes. No. Vámonos ya, por favor. Claro, sí. Venga, vamos. Venga. ¿Estás bien? Ronroneando como un gatito. ¡Max, vamos! Vamos, hora de irse de aquí. ¡No me jodas, no puede ser! ¡Max! Vale, dame un minuto, un minuto. ¡Tenemos que irnos, Max! Laura, no estás ayudando. Oye, deja de... ¡Yo solo intento que salgamos de aquí! ¡Vale, ya basta! Mierda, lo siento, cielo. Perdona. Vale, vale. Estamos bien. Aquí dentro estamos a salvo, todo irá bien. ¡Su puta madre! ¿Qué? ¡Dios! ¡Ah! ¡El corazón me ha explotado! Baje la ventanilla. Hola, gente. ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien, un poco nerviosos. ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Sí. Pues algo apareció delante del coche y para no atropellarlo dimos un volantazo y... aquí estamos. ¿Algo apareció? Lo siento, estaba muy oscuro y pasó muy deprisa y la persona ya no... ¿Persona? ¿Atropellaron a alguien? No, Dios, no, claro que no. Bueno, en fin, que creo que no. No lo sé. No lo sé. Señor. No apague el motor. Señor. ¿No es el poli más aterrador de la historia? Es que es mi primer poli. ¿Qué? ¿En serio? Sí, no soy una delincuente. ¿Quieren ustedes explicarme qué demonios están haciendo paseando por aquí en plena noche? Vamos al campamento Hackett's Quarry. Somos los nuevos monitores. Se han adelantado. Claro, lo sabemos. Pero queríamos venir antes y explorar. Hemos llamado para avisar que veníamos. Y, para ser sinceros, exageré mi sentido de la orientación y nos hemos perdido. No podrán llegar a Hackett's Quarry. Esta noche no. El motel Harbinger está cerca y pueden pasar allí la noche, ¿vale? Creo que nos ceñiremos al plan original. Es que nos espera el señor Hackett. Lo hemos llamado. No, señora. Van a ir ustedes al motel Harbinger. ¿Me ha entendido? Con todo respeto, ¿por qué no podemos ir a Hackett's Quarry? Porque yo les he dicho que vayan al motel. Pero no entiendo qué problema hay. Señora, con... baje del coche, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Agente, no ha hecho nada. Señora, si es tan amable de salir del coche, le indicaré la ruta en ese mapa que tiene ahí. Ah, vale. Por supuesto. Chico, quédate en el coche. Vale, vale, ya está. Muy bien.
ver. Si nosotros... estamos aquí... el motel Harbinger... está aquí. Ya, ¿y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno... no tengo ninguna duda... de que en el motel Harbinger os lo indicarán... por la mañana. Es el motel Harbinger. Seguid el camino. ¿Y si hay alguien rondando por aquí? Iré a ver. Buenas noches. ¿Por qué se queda sentado ahí? La verdad es que ese tío me da muy mal rollo. Creo que no se ha duchado en un año, por lo menos. Sí, ya te digo. ¿Y qué era lo que tenía? Eso ¿lo has era... visto? ¿Era sangre? Un placer conocerle. ¡Qué fuerte! ¡Joder! En fin, volvamos a ponernos en camino. Sí. Por una noche ya hemos tenido bastantes encuentros en el bosque. Exacto. ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí. Uh-huh. Y el motel aquí. Vale. Pero iremos aquí. ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry. ¿Cómo has logrado...? Bueno, le he hecho caer en mi trampa. Muy hábil. ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? ¿Seguro que quiere seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo? No, así suena mal. Ya. Vámonos, ¿vale? Lo suponía. ¿Señora? Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la placa por el culo. ¿Pero yo tengo pinta de señora? Si aún me quedan 20 años para serlo. ¿Qué? Eso es... discutible. Cuidado. A mí me van las señoras. Venga, dejémoslo. Esto es una puta broma. Aquí no hay nadie. Hemos venido hasta aquí para Max, nada. Max, echamos un vistazo antes de sacar conclusiones. ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé. Tú dirás. ¿Hola? No revisará el buzón de voz. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí. Puede, o es un coche abandonado y estamos perdiendo Max, el tiempo. ¡No seas capullo! Me voy al coche. Max, vamos. Max, no seas capullo. ¿Hay alguien?
Guay. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Te encuentras bien? Ahora vuelvo. Voy a por ayuda. ¡Max! ¡Max, ven aquí! ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker. Creo que está atrapado. ¿Atrapado? ¿Es el señor Hackett? No, no lo sé. Trae herramientas para romper el candado. ¡Ey, he vuelto! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído...? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie. ¿Qué? No, mira. Que sí, que miro. A ver... Antes había alguien ahí. Vale, pues... ¿Segura? Lo vi en internet. Vaya. ¿Te ayudo? Sí. ¿Viste Posesión Infernal? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Eres real? Cuidado. Oye, ¿podría ser una zarigüeya? No, allí había alguien, te lo juro. Oye, llevamos una mala noche, ¿vale? Vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien. Mira, seguro que estás agotada, yo lo estoy. Creo que imaginamos... ¡Max! ¡Sangre!
Estoy sangrando mucho. Te doy la bienvenida a mi espectáculo. Somos amigos, ¿verdad? Te he esperado. Ya lo creo, sí. Así que espero que el tiempo juntos sea instructivo. No te preocupes. Voy a ayudarte. Soy como tu guía hacia lo desconocido. Es emocionante, sí. Y aterrador. Pero si eres valiente, si dejas que te ayude, puedo hacerlo. Si tú me ayudas. No has encontrado nada, así que no tengo nada que mostrar. Debes mirar bien. Busca las cartas. Si no me ayudas, no voy a poder ayudarte. Se supone que somos amigos. Tú lo dijiste. Búscalas. Puedes encontrarlas. Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos a los que puedo arrojar luz, si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda, lo que no te mata, te hace más fuerte.
¡Chao! ¡Paz y amor! ¡Adiós, chicos! ¡Sí! ¡Hackett's Quarry por siempre! La de corazones que se rompe en el último día de campamento. Es un rompecalipsis. Como ya sabes, el universo funciona de un modo algo extraño. ¿El universo? Sí, como los dioses cósmicos espaciales. Dioses espaciales. Exacto. Suéltalo. No hay nada que soltar, estamos bien. Así que bien. Estamos súper bien. O sea que te ha dejado. Venga, para allá. Hola, Emma. Bueno, esto es... ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? Nah, eso es para bichos raros. Anda, coge las últimas bolsas. Sí, jefa. Dale recuerdos a Emma. Eres una mala persona. Por supuesto.